Con su puntito de aire y listo. De oca a oca, tiro porque me toca. Ahora tiro yo. Bueno, señores, vámonos. Anda y que lo furta. Johnny, no seas así, hombre. Si solo es un minuto, ya verás cómo anotar. Te lo prometo. Pero, sé que... Por favor. Está bien. Pero solo un minuto, ¿eh? Eres el mejor chofer del mundo. ¿A que sí que lo eres? ¡Sí que lo eres! Y no te olvides que mientras yo esté fuera, tú eres el cartero del pueblo, y eso es una cosa muy seria. Tómatelo muy a pecho, o si no, cuando yo vuelva, te van a tener que escayolar una pierna. ¿Estamos? Ah, si don Justo te grita, tú no le respondas. Prudente y sé educado. Demuestra siempre, siempre que eres un cartero. Ah, esto, si recibe carta a doña Prudencia, tú no hagas comentarios. Es de su hijo. Se la lees, porque tienes que leérsela, al oído. Y muy fuerte, porque cada día está más sorda. Y después de leerla, te olvidas de ella. ¿De doña Prudencia? No, hombre, no, de la carta. ¿Qué va a ser de doña Prudencia? Ah, esto, si el tío Agapito recibe carta, alégrate mucho, celébralo y acéptale el vaso de vino. No le digas que no porque se enfadará. ¿Conforme? Y por último, si tú recibes carta, esa no la leas. Espérate a que yo vuelva, que te la entregaré en propia mano. Un cartero no debe leer nunca una carta ni abrirla. ¿De acuerdo? Bueno, andando. Hey.
señores miren a Moby Dick con su nene en brazos. Pero será ridículo. Oye, Braulín, ¿dónde has pescado esa sardina? ¿Y con qué? ¿Con una soga? ¡Cuál es tuyo! ¡Date prisa! ¡Es tuyo! ¿Y ahora qué? ¿Jugando al escondite? Si es que está muy estrecho, si es que nos... Oh, perdone. Bueno, y digo yo, ¿se puede saber a qué esperamos para irnos? Porque ya se hace tarde, ¿eh? Si es que nunca será puntual, ¿eh? Es una enfermedad en él. Pobrecito. Supongo que no se le habrá olvidado todo lo que le encargué. Descuida, tiene buena memoria. Nos estará esperando. Pero deshincha el tiburón, papá. ¿Y entonces cómo se van a enterar de que vamos de vacaciones? Sí, señor, de vacaciones. Él, yo, bueno, y nosotros. Traerá malas consecuencias. Muy malas consecuencias. Se pondrá moreno. ¿Eso es lo peor que le puede pasar? En mis tiempos, para poder disfrutar de unas vacaciones, había que ser por lo menos, y ya como una especial concesión, bachiller, hijo de familia, bueno, algo así. Hacen una buena pareja. Le pregunté por Braulio y me pregunta si no voy a la costa. ¡Qué insolencia! ¿No? Perdone. Sí, perdone. Hace 20 años solo conocíamos el mar unos pocos. El resto tenía de sobra con el agua de los botijos. ¿O no? ¿Sabe lo que pienso? Pienso que usted no es un hombre de... ¡No! ¡He dicho que no! Si no trates de convencerme, acabarías levantándome dolor de cabeza. Hola, chica. Sujeta un momento, que ahora vengo. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¿Qué quieres ahora? Una carta. ¿Dónde firmo? Aquí. ¿Cuándo termina las vacaciones este...? ¿Puedo sentarme? Sol, vacaciones. ¡Benito! Lo que sea, pero con mucho hielo. Parece que tienes una mañana un tanto agitada. Es la epidemia. ¡Cielos! ¿De qué? De vacaciones. Parece una conspiración que está a punto de reventar. ¿Qué pasa? ¡No! Esperas tu turno. Haberlo pensado antes. Quieren coincidir todos en el mismo sitio, el mismo día. Que si están separados se aburren, que se echan de menos. Uy, no leas el remite. ¿A que lo adivino? A mí me enternece. Pues a mí me parece una epidemia. Y lo que es peor, es irritante. Esta carta está llena de calamares fritos y de fruta del tiempo y de agua de piscina y de ballenas de goma y de nostalgia. Muchas nostalgias. El pobre Braulio se acuerda de nosotros. Pues que disfrute sus vacaciones y nos deje a nosotros disfrutar su ausencia. Me gustaría que se fueran todos a... Yo me opongo. Sí, hay cosas que a la larga resultan perjudiciales a la comunidad. Las ballenas de goma para flotar en el agua perezosamente al sol crean hábito. Sigue justo que vas muy bien. Sí, acortan la sagrada distancia que separa las clases.
alimentan la vagancia en clases no preparadas para disfrutarla en su justa medida. Yo digo no a las ballenas de goma para flotar en el agua. ¿Quién en las pasadas generaciones no se habría escandalizado al ver a un cartero en vacaciones? El cartero a caballo, a galope tendido, siempre urgente. No tendido al sol en una ballena de goma, escandalizando. Porque hay cosa más antinatural que Braulio en traje de baño flotando a la deriva. ¿Y papá? No me hables de tu padre, ¿quieres? Está loco. Si no viene para pinchar el tiburón. ¿Qué yo qué sé? No, sí, me van a dar las vacaciones, bien. ¿Vamos a dar un paseo? Vete tú, anda, vete a jugar por ahí. Yo voy a esperarle a ver si quiere venir o no quiere venir ya de una vez. Me voy al tobogán. Ten cuidado, no te bañes hasta las 12. Desayunaste muy tarde. Y ponte el sombrero. Me voy al tobogán. ¿Ya me lo dijiste, hija? María, hola. Braulio, ¿vienes o no? Sí, mujer, sí, es que voy a buscar... Bueno, voy a ducharme, mujer, voy a ducharme. Raro, colega. Sí, de raro nada. Si acaso algo esterilizado, bueno, tirando a flaco, ¿sabes? ¿Para qué te has comprado el besugo? Pero si no es un besugo, ¿no lo veis? Que es un delfín. ¡Ah, que es bonito! ¿Eh? Oye, colega, ¿me dejas que reparta un rato? ¿Eh? Pero no estás de vacaciones. Bueno, sí, sí, estoy de vacaciones. ¿Y qué, que esté de vacaciones? Es que es... Espera, hombre, no te enfades. No, sí, sí, no me enfado. Oye, ¿me dejas entonces? ¿Eh? Toma. Gracias, macho. Espérate, espera ahí, un momento. Espera que voy a cambiarme. Toma. Sujétame. Trae. No, déjame esto. Trae. Toma. Bueno, te sujeta. ¿Por dónde empezamos? Oye, ¿sabes si tengo carta yo? 10 o 12. Las tienes en el hotel. ¿En el hotel? Gracias, majo. Oye, ¿hay alguna certificada? Una con acuse de recibo. ¡Con acuse de recibo en todo! de verdad que es un tipo raro. ¡Gracias, majo!
mi cartita de todos los días. Mis cartas. Mis cartas. Mis cartitas. Mis cartitas. Ay, las cartas por el suelo. Mis cartitas. Desde luego voy a pasar las vacaciones más felices de mi vida. Desde luego, para el estómago son buenísimas. Son unas pastillitas azules, así chiquititas, más monas. Cuando visité a mi médico, que es un doctor que me comprende muy bien. ¡Esta del Dioni! ¡Del Dioni! Por favor, que no soy sorda. No, digo que es del Dioni, del Dionisio. ¡Ay! El diagonal me dan a mí ganancias. No, ¿Qué es del Dionisio, del conductor del autocar? El mar no me sienta bien. Pero sí, cuando sí, yo era pequeña, que iba al mar, iba a San Sebastián, pues allí entrando a la derecha, que hay un hotel muy bonito. ¡Y esta es del Goyo! Fíjese, del Goyo. ¿Usted no conoce al Goyo? Yo no lo he visto. Es un chico estupendo, con la trompeta. Es no fabuloso. Visto. ¡Qué maravilla! Desde luego, hoy es mi día. ¡Qué día, señor! ¡Qué día, señor! ¡Qué día! ¿Y usted que lo diga? Todos son mañanitas. Todos son alfabéticos. Las tengo todas. ¡Niño! ¡Niño! ¡Suelta, su niño! ¡Niño! Pero oye, cuidado con el mar, con el pan. Pero, niño. ¡Niño! A la piscina, niños, venga, vamos. ¡A la piscina! ¡Venga, niños, a la piscina! Y yo que las tenía por orden alfabético. Del pueblo. Ese. Hace calor, ¿verdad? Cada uno se divierte a su aire. Estoy seguro de que le escribe todos los días a Goyo, preocupado por lo que está ocurriendo en su estafeta. Buenas tardes. ¿Qué, mucho trabajo? Buenas. ¿Y usted qué lo diga? Parece que las cosas no van mal del todo, ¿eh? Forman una gran pareja. Sí, sí que la forman. Eres un buen muchacho. Desde que Braulio se fue de vacaciones, el periódico me lo entregan a las 9 en punto. Ya lo sé, antes que a mí. ¿Y si le escribimos una tarjeta entre todos? Hombre, no es mala idea. Sí. Vamos, pasemos. Gracias por tu carta, diciéndome que tenéis buen tiempo. Tu suplente, repartiendo tus cartas, acompañado de su novia. Tu postal de blasones me recordó que doña Jimena... Goyo lee las cartas a doña Prudencia. No le grita lo suficiente y creo que no se entera. Ya sabes, su sordera... ¿Y sabes una cosa? Arreglé el claxon hasta que tú vuelvas, claro. Si estuviera aquí, Juanito.